¿Qué tal mi gente? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, voy a pasarme un rato por acá, gente, un rato nomás, porque he salido, la verdad, y vengo un poco cansado y de todas maneras quería cumplir. Hemos estado ganando con las transmisiones, estamos invictos, así que vamos a continuar, ¿no? Mañana la U juega contra Melgar, en el Monumental, a estadio lleno. Estadio a reventar como todo desde que ha comenzado la temporada, desde el año pasado, ya que la U constantemente ha estado jugando a estadio lleno, estadio lleno, estadio lleno, estadio lleno, estadio lleno. Y ahora se vuelve a repetir, ¿no? Se vuelve a repetir. Lo del hincha en la U es para quitarse el sombrero. Es lo más destacado de como hincha de la liga. Imagínense, pues. 60.000, 50.000, de eso no podemos bajar, de 50.000, 60.000, tenemos que estar ahí. Esta vez se puso a la venta 51.000 entradas, creo, ¿no? Ya están, ya está, a estadio lleno otra vez. La verdad es que yo imagino que los jugadores del club, eso también es un plus, ¿no? Pero yo imagino que Britos, que Portocarrero mismo, que Portocarrero viene el Barcelona, así que un poco menos, pero de todas maneras. Que en general, Dorregaray también, ¿no? Deben estar sorprendidos, ¿no? Deben estar sorprendidos, los tres deben estar como que alucinando con esa hinchada, alucinando con esa hinchada. Es impresionante, la verdad. Y repito, yo ahora el último Brito está dando bastante declaraciones. Estaba siendo bastante entrevistado, lo pueden ir a checar. Y yo les había comentado que cuando él recién llegó dijo que quería, como que quería sentir esa, lo que es Universitario de Deportes, ¿no? Esa sensación, lo que significa Universitario de Deportes, la grandeza, la quería sentir y yo imagino que ahora la siente sin ninguna duda, porque además en esas entrevistas decía que veía por todos lados hincha la U, que está impresionado, que era mucho, incluso dijo que le gustaría que algún momento la U gane un título internacional porque el hincha se lo merecía. No tenía nada que envidiar el hincha de la U o el club a otros hinchas. Y sin ninguna duda, el hincha de la U ahora está queda cátedra en la Liga Peruana de llenar un estadio tan grande y tan difícil en todo aspecto de llegar. Por las vías, o sea, todos sabemos lo complicado que es llegar al Monumental, pero el hincha de la U se la faja, hermano, se la faja y sea lo que, como sea, llega, mi hermano, como sea, como sea. Día de semana incluso, ya se vienen los partidos de Copa, se vienen los partidos de Copa, si no me equivoco, el sorteo es por el veintitantos de marzo, ¿no? Vamos a buscar cuándo es el sorteo de la Copa Libertadores. Sorteo Copa Libertadores 2024. A ver. Ok. El sorteo es. Ok, el 18 de marzo. 18 de marzo es, 18 de marzo, gracias al chat, 18 de marzo. Imagínate, pues, o sea, esos partidos de Copa, hermano, así sea partidos de lo que, o sea, en la fecha que sea van a estar llenos el estadio. O sea, mira que, repito, para otro club normal sería más fácil. Y uno dice, no, no hablas de la lejanía, no, sí, tiene más mérito, tiene más mérito. La gente que ha ido al Monumental una vez en su vida, no siendo hincha de la U, sabe a lo que me refiero. Y yo he visto colombianos, de todo, cuando han ido al Monumental, decir cómo van siempre, ¿no? Cómo, o sea, es complicado el acceso, pero ahí está el hincha de la U. Ahí está el hincha de la U. Estaba esperando el en vivo. Lo siento, recién he llegado, así que apenas he llegado he podido prender. Y vamos a estar un rato, igual, un ratito al menos, porque la verdad es que he estado súper cansado, pero tenía que cumplir y acá estamos, acá estamos. Y bueno, quería hacer esa introducción del hincha de la U aplaudiendo porque yo me quedo sorprendido. Otra cosa que quiero comentar es de Iluminados. El día de ayer yo había prometido que lo iba a reaccionar y no lo reaccioné. ¿Por qué? Porque obviamente eso es del club, ¿ya? Eso es del club. Yo no. Miren. He visto gente que ha estado publicando, pirateando lo de Iluminados, ¿ya? Eso no son hinchas de la U, pues. Yo no creo que sean hinchas de la U.
Pero no, no ha, mira, lo peor que podemos hacer es compartir esas cosas. O sea, me refiero, si tú compartes y dices, mira, esto está haciendo mal, ya estás compartiendo y mucha gente lo empieza a cliquear. No compartamos eso. Lo que hay que hacer es escribir y decir, eso no se hace, o pedirle a la gente que no se comparta, bajarte esas de iluminados, porque no puede ser, a mí me llena de indignación que la gente esté colgando el iluminado. A mí me llega, perdón que lo diga, que no todos lo podamos ver, es cierto, habrá gente que no lo podrá ver, pero es que hay gente que de todas maneras puede y va a picar ahí porque es más fácil, pues, ¿no? Lo siento, pues, lo siento, es así, el club necesita ingresos, el club, no podemos hacer eso. No podemos ir contra nuestro propio equipo. No podemos piratear iluminados. El club se ha esforzado en hacer eso. Yo he visto ya, inclusive lo he comentado por ahí, pero no, yo no, a mí se me hace imposible yo compartir, decirle, gente, miren, o sea, no puedo porque estoy dando visibilidad. Yo no puedo hacer eso. Eso ya estaría de ustedes, los o bueno, nosotros, pero de ustedes que o gente que no tiene tanto, no compartan, pero sí escriban, porque si compartimos, bueno. Pero yo he tratado de no dar like, porque si tú das like, ya automáticamente, si tienes muchos seguidores, aparece más. Entonces hay que tener cuidado, no hacerle mucho eco, pero denunciar es eso, es la piratería de iluminados. Gente, deje su like, gente, por favor, antes de continuar, les agradecería mucho que dejen su like. Y si quieres estar informado del Universo U, suscríbete al canal, este es tu canal para estar informado del Universo U. Le agarre el look mañana, mejor dicho, ya llegando al estadio, resumen épico, recuerden, no se olviden resumen épico luego. Este resumen épico, gente, hay que tratar de compartirlo a compartirle a la gente, a ver si llegamos a más ahí, porque tenemos la meta de 35.000 antes de finalizar abril. Seguramente lo lleguemos, estamos muy encaminados, gente. Gente, me he ilusionado, gente, muchachos, me he vuelto a ilusionar. Me he vuelto a ilusionar porque hemos subido rápido. Si llegamos, ponte, en este mes nomás, puede ser, si, a ver, estamos, me quedarían unos cuantos dos resumen épicos más, ¿no? Bueno, con dos resumen épicos más estaría, creo, si todo sale bien, ojalá, si todo sale bien, vamos a estar bordeando los 35.000 con dos resumen épicos más, más mis videos siguientes, ¿no? Previa, todo, ¿no? Información, opinión. Ahora, si llegamos a los 35.000 antes de abril, hermano, y de esta, puede ser que a fin de año podemos llegar mucho más de lo que yo pensé. Es decir, podríamos llegar a 45.000 a fin de año y, hermano, sería espectacular. Sería espectacular. Sería espectacular. Pero bueno, imagínate tener un canal, porque mi canal es de la U, de puro contenido de la U, y tener la placa de YouTube haciendo puro contenido de la U, porque de la selección he hablado, ¿qué? 0,01%. Por ahí voy a empezar a hablar más, seguramente haga algunas cosas más de la selección, pero por ahora todo lo que hemos logrado es prácticamente contenido de la U. Increíble, ojalá que se pueda. Habrá noche crema femenina. Se estaba comentando que se iba a dar, ¿no? Se estaba comentando que se iba a dar, pero habrá que esperar si es viable. Ahora, yo creo que si tú me preguntas así, Luke, ¿pero tú qué crees? ¿Que se va a dar? Si me la tuviera que jugar, yo pensaría que sí, ¿ah? Pensaría que sí. Pensaría que sí porque la U ha hecho muy buenos refuerzos, hermano. La U ha hecho muy, muy buenos refuerzos. Bueno, metiéndonos el partido de mañana. Mañana la U juega, a ver, vamos a ver con... Gente, no están dejando like, gente. No están dejando like. No están... Gente, no me están dejando like. Ya. A ver. Gente, lo de Pablo Guerrero es increíble. Yo lo que he leído ahorita... Cómo se nota que todo está allá. Pero bueno. Dale, a Vallejo le están jugando... Ok, vamos a ponerlo acá. Vamos a ponerlo acá. Ok, acá. Ok, está la alineación, según una periodista de Darinka, que sería... No se ve, ¿no? Bueno, sí se ve. Ya, estaría... Britos...
Claro, Corso, Riveros, Di Benedetto, Polo, Portocarrero, Murrugarra, Canchita González, Jairo Concha, Dorregaray y Flores. Sigue el Concha y el Canchita González. Sigue lo principal. Sigue el Concha Cancha. Sigue. Sigue. Opiniones. Opiniones. Opiniones del Concha Cancha. Opiniones. ¿Les gusta o no? ¿Creen que todavía hay que darle más minutos? ¿Creen que debería ir Perejés de una vez ya? ¿Creen que mañana puede ser su última prueba de ellos? ¿Qué piensan? Los leo. ¿Qué pasa si la dupla Concha y Cancha no llega a funcionar? Es una posibilidad. Yo pienso que sí va a llegar, Alex. Si me dices a mí, yo pienso que sí. Pero, claro, yo no tengo una bola para ver el futuro. Así que puede ser que no funcione, evidentemente. Si no llega a funcionar, está Perejés ahí, hermano. Así de simple. Perejés está ahí. Y Perejés ha mostrado más de una vez que Perejés ha funcionado en la U. Ha sido campeón en la U. Merecidamente ha sido titular. Y merecidamente creo yo que ha agarrado el banco de suplentes. Para mí, al menos. A mí me gusta ser justo. Yo, a mí siempre he dicho, a mí no me gusta que venga un jugador, a menos que sea, pucha, no sé, un extranjero muy bueno o alguien que tú digas, uf. Pero si tú pones en la balanza Perejés y Canchita, Canchita es, en su pick, es buen jugador. En su momento top, ¿no? Pero es, así como lo ves a Canchita, no está más que Perejés, ¿no? ¿Qué dicen ahí? Dice, Celi debería tener más minutos. Bueno, es que Celi, mira, hermano, Celi es mucho más lento que Concha y Cancha. Eso tenlo en cuenta, mucho más parsimonioso. Tiene mucho menos despliegue que los dos. Es más de quedarse arriba. Es más ofensivo en todo caso, ¿no? Tiene cosas interesantes o mejores o que puede ayudar a la U, ¿no? Más combinativo, tiene una buena zurda, ¿no? Inclusive capaz ve cosas en el campo que el resto no ve, ¿no? En cuanto a los pases. Pero no tiene explosión. Y si tú, o si el hincha, o se está viendo que Concha y Cancha, a priori, juntos, necesitan más dinámica, necesitan más intensidad. Si tú pones a Celi ahí, eso podría ser aún peor. Aún peor. Podría ser, ¿no? Saludos, MCTR. Así que la alineación sería con Cancha y Concha. Vamos a hacer la encuesta, ¿no? Quiero ver. A ver. ¿Estás de acuerdo con el Concha y Cancha? Cancha en el medio. ¿Estás de acuerdo con el Concha y Cancha en el medio? Ya acá, ok. Pueden votar, ¿estás de acuerdo con el Concha y Cancha en el medio? Puedes votar en la encuesta. Sí o no. La mayoría imagino que no le va a gustar. Algunos sí, ¿ah? Algunos sí. Bueno, yo creo que esa es la más grande. A ver, lo suyo sería que Perejés pierda el puesto en la cancha o se le quede de titular, ¿no? Si es que no se lo puede quitar, que se quede titular, ¿no? Ahora, vamos a buscar un porqué. Gente, un porqué está poniendo a Jairo Concha y a Cancha tantas veces y ahora contra Melgar. Vamos a buscarle una respuesta a esto. La respuesta más evidente que se te viene a la mente a ti y a todo el mundo, bueno, creo que es obvio, es la vinculación con el balón, ¿no? Se supone que la U debería ganar mejor trato con la pelota, con Concha y Cancha, que con Perejés. Eso debería ser.
En teoría debería ser. En la práctica es. ¿Por qué en la práctica no se ha dado? A ver. Esto sucedió contra Grau. En realidad contra Grau, más que vinculación, faltó dinámica. ¿Están de acuerdo? Más que control con el balón, faltó dinámica. Y contra Alianza sí faltó control del balón. Ahora, lo del control del balón es recuperación y administración. Para tú poder tener más el balón, no solamente es tener jugadores con buen pie, sino también tener jugadores que lo recuperen. Porque si tú no recuperas el balón, evidentemente no vas a poder tenerla mucho tiempo. Porque bueno, si la tendrás un rato y cuando la pierdas, todos se quedan parados. Las dos cosas. Y esto no solamente parte del medio. Sí, son los principales. Pero también está cómo te saca el balón jugado los defensas. Cómo el portero también está sacando los laterales y se están poniendo como opción a pase. Sí, los delanteros también se están mostrando o no. Están entrando en el circuito o están muy alejados. Vamos de atrás. Britos. ¿Sale jugando? A veces sale jugando. A veces no, a veces sí. Los defensas tienen salida. Corso no mucho. William Rivero salgo. Di Benedetto un pase más largo. No tanto tampoco. No tanto. Así que podríamos poner no tanto. La defensa de Lau tiene tan buena salida. No tiene. La volante. Tiene salida con Ureña sí. Con Ureña sí. Murrugarra. Tiene salida. No tanto. Tampoco es un cojo. Ojo. Murrugarra algo se defiende. Pero no tiene tanto. Cancha y Concha sí. Sí. Portocarrero y Polo se muestran como opción. Portocarrero recién comienza, así que no podemos decirlo tal cual, pero sí. Sí. Y arriba, Dorregaray y Flores entran al circuito, no mucho, ¿ah? O sea, Flores más, Flores sí. El año pasado no, pero Flores cuando tiene malos partidos no entra, pero Dorregaray literal no entra en el circuito. Entonces, lo que podemos ver es que la U no está como que diseñada para tener el balón tanto. Así, haciendo un análisis profundo, así, o sea, no profundo, pero sí un análisis un poco más pensando nombre por nombre de lo que hemos nombrado, no ves muchas características para tener el balón. Entonces, ¿por qué Concha y Cancha deberían tener más el balón, no? La pregunta, ¿no? Ahí dice Jonathan, dice, ¿no sería mejor que sea titular Pérez Guedes y que se vaya poniendo así en la... punto físicamente Cancha, darle minutos de a poco? Perdón, no veo bien, no, todavía no tengo mis lentes. Ya pronto volveré mis lentes, pronto vuelven mis lentes. Yo creo que sí, eso sería lo mejor, pero hay una cuestión, ¿no? Los técnicos cuando creen en algo apuestan por ellos. Ahora, ¿cómo? Yo no sé si lo de... Habrá que ver, ¿cuál es el análisis? Para ustedes, lo de Canchita, ¿tiene problemas con el físico o tiene problemas futbolísticos? O sea, me van a decir los dos, algunos. Yo creo que más que todo, porque lo físico yo creo que también Canchita ya no creo que sea tan... O sea, a ver, sí puede ser. O cuestión de confianza también puede ser. Pero todo eso, hermano, ¿sabes cómo lo adquieres? Jugando. O sea, si tú no juegas mucho, te va a fallar o debería fallarte. Ahí está el gran mérito de Murrugarra, por ejemplo. Cómo Murrugarra te corre tanto, cómo Murrugarra no ha perdido tanto fútbol, cómo Murrugarra entra con esa confianza si no es titular. O sea, literal, ese es el gran mérito de Jorge Murrugarra. No es fácil eso. No es fácil ser suplente y suplente de los que juegan poco. Y entrar y siempre rendir. Ahí hay un tema de mérito. Ahora, Canchita no... todavía le ha costado, creo yo, en lo futbolístico. El gran problema de Canchita, y eso sí lo he visto que mucho de la Garra Army lo ha estado señalando, es que traslada demasiado en ese sector. Traslada demasiado. Yo estoy con esa gente que Canchita traslada demasiado. O sea, a ver, no está mal trasladar en ciertos momentos, pero a veces... toma decisiones equivocadas en cuanto a traslado en vez de hacerla simple. ¿Están de acuerdo conmigo? Yo creo que sí, ¿no? Bustos no parece
Dejarse influenciar. No, no. Ni un técnico normalmente se deja influenciar, ¿no? Dale medio año para que explote como Flores. ¿Canchita? No, no podemos esperar medio año igual, ¿no? Pero ojalá que. No, yo creo que Canchita. Yo le doy tres fechas más y yo creo que Canchita debería ya estar a ritmo. Yo creo que tres fechas más. Y si Canchita no está a ritmo, hermano, yo creo que. Inclusive antes, quizás. Solito va a perder posibilidades. Pero yo creo que tres fechas más, Canchita debería estar más a tope. Y es más, capaz antes, ¿ah? ¿Eh? Capaz un poquito antes. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Tres fechas. ¿Por qué? Porque, a ver, ya ha tenido partidos. Bueno, recién llegó tarde, ¿no? Pero bueno, partidos ha tenido tres. Más tres, seis. Vean, tú para. Yo más o menos para juzgar a un jugador o a un técnico, obviamente exceptuando casos, pueden ser seis partidos, ¿ah? Y alguno me dirá, pero ¿cómo eres cuando regala? Lo que pasa es que hay casos y casos. Siempre hay secciones que confirman la regla, ¿no? Ya hay cosas muy notorias. Ya en algunos jugadores hay cosas muy notorias, ¿no? Ponte, pues, con Enzo Gutiérrez. Cuando yo lo vi Enzo Gutiérrez y lo mataron por fallar el penal, yo sí tuve cautela, porque Enzo Gutiérrez habría que verlo más, yo decía, ¿no? Pero bueno, la verdad es que luego salió todo mal, ¿no? Balán González, lo que siempre dice. Balán González no comenzó más bien su travesía en la U. Pero tú lo ves un jugador más potente. Tú dices, oh, este jugador, ojo, puede dar. Vamos a ver un poquito más. Vamos a esperarlo, ¿no? Ponme. Ezidio, también, lo mismo, ¿no? No anotaba los primeros partidos, pero ojo, vamos a verlo porque se nota que tiene algo, ¿no? Lo que pasó con Waterman también, ¿no? Que se vea con movilidad, ¿no? O sea, a lo que yo voy, si tú ves esas cositas, aguántate. Al menos que haga cosas mínimas, ¿no? Pero si tú ves que el jugador literal le cuesta pero montones jugar y hace cosas muy, muy. Que tú no entiendes cómo puede tener esos fallos como futbolista de la U. Ahí sí como que te dudas, ¿no? Pero, por ejemplo, Canchita no ese es el caso. Canchita ha demostrado más de una vez su valía, ¿no? 30 años creo que tiene para más. O sea, Canchita, 30 años no es como para que te pegue un bajón tan grande, no es. Tiene que ponerse a punto, eso sí. Ahora, en cuanto a Jairo Concha sí comenzó bien. Y luego su partido de Jairo Concha no han sido tan. De, no, no, no apareció tanto, ¿ah? ¿Eh? Quiero que aparezca un poco más también. Yo creo que los dos tienen que desa. Mañana tienen que desa. O sea, ya Fabián Bustos le ha dado otra chance. Otra chance para que se vuelvan a mostrar. Teniendo en cuenta que la U no ha estado jugando bien ni contra Alianza ni contra Grau. O sea, le da otra oportunidad y tienen que tomarla. Los dos. Los dos. En este caso creo que Jairo Concha un poco ha jugado mejor. O al menos ha dado notar algunas cosas buenas. Vamos a ver si mañana mejora o no. Yo creo que Jairo Concha se. Y Jairo Concha y Cancha se estorban. Se estorba, dice Daniel MS. A ver, Daniel. Yo no creo que ese sea el problema. Yo no creo que Concha y Cancha se estorben. Voy a argumentar. Me puedes escribir también ahí, si estás de acuerdo o no. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que yo creo que debe ser al revés. A Concha lo están liberando más y a Cancha lo están poniendo más retrasado. Concha está más adelante y Cancha. Yo creo que debería ser al revés. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta, Concha está mucho más adelante. Inclusive en el gol se va por la derecha, ¿no? Y toca ahí con Flores por esa banda. Porque Concha está más liberado, está más hacia adelante. Y como son jugadores más. Más de. No tan. No son explosivos. No son jugadores explosivos. La U retrocede una marcha. Pero no solamente no son explosivos con el balón. Tampoco son explosivos sin el balón. No son jugadores que tengan intensidad. O ti la tienen, pero hasta un cierto grado. Porque hasta para tú recuperar el balón, no es cuestión de tú ir y
como te dicen, tú 9 tienes que marcar, ¿no? Oye, marca, marca. Ya, tú marcas, pero tú marcas porque te lo piden, ¿no? Pero un jugador que realmente está enfocado en la marca o que tiene criterios, tiene primero la formación en la marca, los conceptos básicos los tiene claritos, pues. Por eso son marcadores, por eso que saben marcar, por eso que tienen una intensidad diferente. Segundo, físicamente están preparados para ese estilo de juego. Sus características de jugador están en función a ese juego. Entonces, claro, todos pueden hacer lo mismo, ¿no? Todos pueden intentar jugar de una manera, pero no van a llegar nunca a lo que hace, por ejemplo, Murrugarra, pues, ¿no? Porque son características diferentes, preparación diferente, desde menores. Hay muchas cosas que influyen. Entonces, Concha y Cancha sí hacen el recorrido, eso, pero nunca van a tener eso de Murrugarra o de Ureña, ¿no? Ahora, me dirán, ¿pero cómo Pérez Guedes? Sí, también Pérez Guedes juega por la banda. Lo que pasa es que Pérez Guedes sí tiene características que pueden influir, que Pérez Guedes sí tiene más despliegue. Pérez Guedes se le un jugador más con el balón y sin el balón, más intenso. Se le ve. Por eso que Pérez Guedes en eso sí destaca. Entonces, yo no creo que se estorben, como decía Daniel, porque finalmente, estorbarse para mí sería, por ejemplo, ponte el caso de Novik y Piero Quispe, podría entrar más ahí. Y eso que mira que a mí me costaba decir que yo creo que sí podrían jugar juntos, pero si Novik retrocedía, ¿no? Pero al final Novik es un jugador con gol y Quispe es de ir adelante, entonces ahí sí hay un embudo porque se chocan, ¡pum! No, Quispe traslada y Novik quiere tocar en primera. Uno quiere estar adelante y otro quiere estar adelante. Ahí sí podría entrar eso. Pero Canchita y Jairo van por un lado, por el otro. Tienen características diferentes en algunos casos. Y lo más importante para mí, yo creo que Canchita debe estar más adelante y Jairo Concha más atrás, porque Canchita tiene gol. Tiene gol. Canchita tiene que anotar y si Canchita anota un gol, va a poder. Y Jairo Concha tiene buen pase. Jairo Concha tiene mejor pase que Christopher. Entonces, si tiene mejor pase, sería mejor que él nos dé más salida, ¿no? Jairo Concha puede destacar desde la salida, pase largo, pase cruzado, tratar de ampliar la cancha. Lo podría intentar hacer. Ahora, ¿perdemos creatividad de Jairo Concha sacándolo o alejándolo del área? Sí, lo perdemos, pero podríamos ganar gol con Cancha. Ahora, si no funciona lo de Cancha, entonces le adelantamos a Jairo Concha y sacamos a Cancha y lo metemos a Pérez Guedes. Y o lo contrario, ¿no? Sacamos a Concha, metemos a Pérez Guedes y ponemos a Cancha adelante. O sea, literal, la U tiene potencial para mejorar en ese sector. No tenga ninguna duda, la U tiene potencial. Ahora, también habrá que ver qué pretende Bustos, ¿no? ¿Qué exactamente es lo que pretende? Tío Elmo dice, vamos merengue con todos. Con todo. ¿Cuándo vuelve Malera? Dorregaray es malísimo. Dice, con tan mucho. Como tan muchacho. La próxima fecha vuelve Valera. Ahora, la gente que justifica a Dorregaray dice que Valera igual falla. Evidentemente, Valera falla. O sea, todos sabemos eso. Todos sabemos que Valera no es un jugador, es un jugador de rachas, no es un jugador definidor, pero te da más cosas. O sea, Valera llegará y se fallará goles, pues. Y los defensores de Dorregaray dirán, ahí está. Pero sabemos que en el fútbol Valera no es que sea un virtuoso, ¿eh? Tampoco, ¿eh? No es que sea un virtuoso, pero te da algo más. Tiene desmarques, pica hacia adelante, se mueve se va por las bandas, trata de intervenir un poco más, ¿no? Tiene más cosas. Que sea el Tuncho de titular, dice Christopher. Lo que pasa que el Tunche no es 9, pues. Y Flores 9, o sea, no, sería forzar, ¿no te parece? O sea, no te digo que no sea posible, ¿eh? Pero es posible ya como un recurso prácticamente final. O sea, si tú ves que, por ejemplo, yo te pongo, ¿final o si el Tunche se lo merece? Mira, si pasa esta fecha y Dorregaray no anota o se le ve mal, ¿ya? Anota, pero juega mal. Llega la otra fecha, Valera tampoco. Dorregaray tampoco. Va a haber un momento que Bustos
va a darle una chance quizás a Rivera, o podría darle una chance a Rivera o Olivares. Olivares también va a tener su chance, o sea, ojo con Olivares también. Pero si ninguno, ahí podría entrar Rivera, o lo contrario, si Rivera sigue entrando y sigue anotando. Si Rivera también sigue anotando, eso va a cortar esos plazos, ¿no? O sea, si Rivera sigue entrando bien, 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 vas... bueno, no puede salir del 11 este jugador, ¿no? Y quizás termina poniendo a Flores más como punta o el Tunche. Yo no sé, yo creo que... Es que... Habrá que ver, pues, ¿no? O sea, que se alternen, pues, ¿no? Flores y el Tunche Rivera. MR dice, el partido con Grau nos hizo valorar más a Pereira de Lu. Saludos, por cierto. MR... El partido con Grau nos hizo valer más a Pereguedes. Sí, en cierta manera sí tienes razón. Sí, sí tienes razón. Hizo valorar más a Pereguedes. Pero la gente es injusta porque... Ay, mírate mi resumen épico. Creo que fue contra Manucci. Ya venía jugando bien, ¿ah? ¿Eh? O sea, Pereguedes ha jugado bien la final de contra Alianza, contra Manucci, contra Grau... Y ahora en el clásico otra vez, no entró mal Pereguedes, cumplió, entró a cumplir. O sea, no es que Pereguedes solo contra Grau, no, sino que ya venía antes, venía un poco mostrando... Pero, ¿sabes lo que mejora Pereguedes? No mejora en el despliegue, porque, sino que... O sea, porque eso siempre ha estado. Lo que ha mejorado Pereguedes, creo yo, un poco en la precisión con en los pases y la precisión con el dribbling. Es cierto, falla pases igual, falla, porque todos fallan. Yo no voy a renegar que falle... A ver, sí me molesta que falle un pase Monse, pero no me va a molestar que falle un pase donde él está arriesgando. O sea, sí, a ver, que se entienda. No me estoy diciendo que arriesgue, arriesgue y falle, falle, no. Estoy diciendo que evidentemente yo puedo entender que tú puedas, como estás arriesgando, estás tratando de ir para adelante, puede ser que pierdas el balón, ¿no? Obvio... Tienes que tener criterio para eso, ¿no? Si no, sí, sí, es para criticar, pero... A lo que yo voy es que... la gente a veces... No, Ureña pierde muchos pases, gente. Esa gente no se da cuenta que Ureña... Busca arriesgar por el bien del club. Por el bien de la U. Ureña puede fallar un pase porque intentó dar un pase de largo... Y le salió por el ras del piso, le salió hasta... Perdió un pase. Pero en su mayoría Ureña las acierta. Y en su mayoría le da salida a la U. No es que... la gente es gente muy resultadista. Por ejemplo, le dicen, Dorregaray mete un gol y calla boca. No, no es que Dorregaray tiene que mejorar en el juego. Porque si mejora en el juego, eso le va a ayudar a él, ¿no? Y si no mejora, va a ser lo mismo que Herrera. Anotará una rachita de 3 goles y después otra vez a la banca porque no le da, ¿no? Entonces, no quedemos solamente. O sea, Dorregaray fallará goles, anotará goles, pero tiene que mejorar como futbolista. Lo mismo Pereguez. Pereguez tendrá despliegue o no, pero tendría que mejorar en su precisión, en su dribbling, estar también más, tener más precisión también en eso. Y yo creo que lo ha hecho bien. En ese aspecto ha estado mejor, ¿no? Ahora, lo que sí falta ver, y también es cierto, gente, es que no ha tenido chance ya Pereguez con de cara al arco. Estamos sinceros, porque eso es lo que la gente lo termina de sentenciar, matar. Y es cierto, sí, falla, falla, pero siempre he dicho, Pereguez está ahí. ¿Por qué a Pereguez le llega la pelota? Porque tiene conceptos y sabe ubicarse. Por eso le llega la pelota a él, sabe desmarcarse. Es algo que hay que aceptar. Misterio dice, Dorre jugó mejor contra Alianza que contra Grau. Es cierto, Dorre Garay jugó mejor contra Alianza, contra Grau, o resaltando el primer tiempo, ¿no? Pero jugó sin el balón, Misterio, sin el balón. Con el balón no creo, ¿ah? Pero sin el balón sí. Sin el balón me parece que hizo... aunque con el balón también algunas cosas, ¿ah? Pero sin el balón sí, sí presionó, chocó, eso sí. Pero no, igual no queda de ver, ¿no? Queda de ver. Tampoco la gente lo defiende. Yo digo facts, gente, o sea... Lo que pasa es que la gente se agarra con un jugador y le cuesta decir cuando alguien juega bien y cuando alguien juega mal, o cuando algo hace mal. Siempre hay que ser justos, ¿no? A mí no me gusta Dorregaray. Creo que es bastante limitado. Creo que Valera es más que él, pero evidentemente si él hace algo como en el clásico, yo lo tengo que destacar, lo tengo que decir. Porque así es. De eso se trata, ser honestos.
justos. Herrera es un muerto. Herrera tuvo un lapso bueno. Herrera tuvo un lapso de la apertura, yo diría, no, correcto. Correcto, ¿ah? ¿Eh? O no sé si bueno, pero no, correcto yo creo que entra, porque en un cómputo global... Pero obviamente ya en el año tú te das cuenta que no, pues, pero ese lapso, fallaba goles igual, se le veía lento igual, pero al menos estaba cumpliendo con una parte de su chamba, ¿no? Que después de todo es lo más importante. Dos o tres partidos regulares con tu Herrera. No sé cuántos. Uno de esos fue en Copa, creo, ¿no? Uno de esos fue en Copa. Creo que agarró un gol de rebote contra... ¿Contra quién metió? No sé si metió un gol de Copa a Herrera. ¿Metió gol de Copa a Herrera? Creo que sí, ¿no? Con rebote. No o sea, me acuerdo un gol de rebote de él que me parece que era en Copa, pero no recuerdo contra qué equipo es porque... Ah, contra Cienciano en Copa. Sí, sí, tienes razón, contra Cienciano en Copa. Ah, con razón me estaba acordando Copa, pero era contra Cienciano, claro. Claro, claro. ¿Contra Santa Fe? Ah, Santa Fe fue, de local. ¿No fue Cienciano? Ah, Santa Fe también. ¿Metió dos goles en Copa Herrera? No recuerdo. Yo recuerdo uno, de un rebote. Ah, ya, dos, ya. Bueno, ahí está, ¿no? Yo veo a Dorregaray algo similar como Herrera, por ahora, sí. Por ahí que meta unos partidos buenos, ¿no? Meta sus goles y después termina el año y se va, ¿no? Yo hasta ahora imagino eso. Pero bueno, ya sacando a Dorregaray, pues vamos a... yo en Jairo y Concha, eso es lo que yo voy. Yo creo que sí pueden jugar juntos, pero necesita cambiar... Que Concha sea el de atrás y que Cancha sea el de adelante. Para mí es así, porque Cancha está trasladando mucho en una zona que no debe trasladar tanto. O sí lo puede hacer. Ojo, sí podría trasladar, pero no a estas alturas donde se le ve falto, pues. O sea, y lo debe hacer, pero no exagerando. Yo creo que está exagerando Concha en el traslado. Rebote contra Santa Fe y contra Cienciano. Fue Centro Bolívar. Buena memoria, Fabricio Romero. Falta de respeto para Herrera. yo igual creo que también está condicionado el Cancha Concha a Murrugarra. O sea, miren, me acuerdo yo clarito que... ¿se acuerdan cuando Ureña llegó a la U y la U perdió algunos partidos y la gente decía que Murrugarra tenía mejor juego con los pies que Ureña? Y yo le decía, gente, miren, tiene más juego. Y la gente terca, me acuerdo mucho, no sé si estarán acá en el chat. A ver, repórtense quién decía eso. Pues ténganlo, decía que cuando recién llegó y perdía a Ureña, decían, no, Ureña no pasa nada. Y decían, Murrugarra tiene mejor juego con los pies. ¿Se acuerdan los que cuando decían? ¿Se acuerdan? Yo me acuerdo que en esas transmisiones, yo decía, no, Ureña tiene mejor, lo que pasa es que la U está perdiendo. Pero Ureña se nota que tiene... Me acuerdo que me eché esa vez. Me he hecho acordar. Me he hecho acordar. Pero bueno, igual Murrugarra tiene otras cosas, ¿no? Murrugarra tiene nivel de titular, dice un crema de corazón. Ah, eso sí. Eso sí. Ah, eso es que también son características, pues. Un crema de corazón. O sea, literal, Murrugarra es un jugador que... a ver, pongamos, ¿ya? ¿En qué equipo no sería...? Mira, más fácil no es preguntar en qué equipo sería titular Murrugarra, sino en qué equipo no sería titular. Bienvenido a la Garra Army, bienvenido. ¿En qué equipo no sería titular? Yo digo. Ya, tenemos a Sporting Cristal y Alianza. Paremos de contar, creo, ¿no? O la... A ver, Melgar, ¿quién tiene? Melgar, Orsán. A ver. De paso vemos a Melgar. Tandazo. Tiene a Tandazo. Orsán, ¿dónde está? A ver. Aurora. Ok, Arias está. No, Orsán. Y Tandazo. No. Murrugarra, hermano. Murrugarra le viene perfecto a. Murrugarra le vendría perfecto a Melgar, hermano. Mira. O sea, tiene muy poca marca ahí. Claro, a lo mejor la necesidad, pero. A ver, vamos a ver.
contra Sullana, ¿ya? Tandazo. Ya, pues, Tandazo no es más que Murrugarra, pues. Yo creo que no, ¿ah? ¿Eh? Tandazo no es más que Murrugarra. Murrugarra le... Murrugarra le solucionaría muchos problemas a Melgar, te lo firmo, ¿ah? ¿Eh? Tranquilamente le soluciona muchos problemas. No le des ideas. No, pero yo creo que sí. Es que para destacarlo de nuestro jugador, pues, ¿no? Fabricio Romero dice para... La altura me gustaría la dupla Ureña-Murrugarra. Sí. Para Cajamarca, hermano. Para Cajamarca. Ayer perdió el UTCA, pero ojo que UTC ha ganado sus dos partidos locales de visita perdido. O sea, es un local por ahora, súper local. Todos sus puntos han sido de local. Bueno, también recién comienza, pero igual, ¿no? Pero bueno, ese es otro partido ya. Me preocupa que Murrugarra lo expulsen o lo lesionen. ¿Habrá algún reemplazo para ese caso? Bueno, en realidad ya sería muy... Gonzalo Villa... en realidad el titular es Ureña, pues, ¿no? Tampoco no podemos... Es que tampoco no... No sé. Hay que... tener en cuenta que sí. Obviamente es bueno tener varios jugadores, pero... Pero es como que tú me... Ah, es como que Alianza mañana me diga... como no va a jugar Campos. Y Sarabia dice, ¿no? O sea, tiene que darse muchos contextos para que juegue el tercero, pues. ¿Me entienden? Algo así. Y si juega, pucha, mala suerte, pues, ¿no? O sea, también entra eso, ¿no? Claro, ahí, yo para mí, ¿ah? Bajo mi criterio, hermano, el tercer suplente, si no es un jugador apuesta del club, que fiche, por ejemplo, Olivares. Para mí está perfecto como tercer suplente, ¿ah? Porque es un jugador apuesta, ojalá que rinda. Es un jugador que podría dar un... Ojalá. Pero también es un jugador que tiene su rol, pues, de suplente. Tiene su rol. Él acepta. Dice, ok, yo voy y me lo gano, pues. ¿No? Pero ya yo dudo por... Ponte, pues. Tú traer a... Tener a Valera. Tener a Dorregaray. Que es el extranjero. Y tú tráete a... A otro jugador. O sea, puede aceptar, ¿ah? ¿Eh? Pero ese jugador va con otra mentalidad. Ponte, Pablo Guerrero, que yo también, yo lo hubiera fichado a Pablo Guerrero, ya. Pero Pablo Guerrero, ponte, ahora ya no. La verdad es que ahora ya no. Con todo su, la verdad es que a mí, Pablo Guerrero, yo no creo que... Ahora me arrepiento, la verdad. Soy sincero, me arrepiento totalmente con toda su actitud. Pero bueno, ponte, si tú podrías a Dorregaray, Paolo y... Y Valera, en ese contexto, claro, a pelear el puesto, pero ¿quién asume ahí el rol de tercero, no? A buenas nadie. Y esos que asumen a buenas, también suma, ¿no? Es por Huancayo, ojalá que no le pase. ¿Quién espera Murrugarra en la banca? Para mí, MPG, Calcaterra y Concha. La banca, a ver, Calcaterra, Concha, MPG. No sé. Murrugarra va a jugar ya algunos encuentros ya de titular. Ojalá que mañana. Lo que pasa es que yo no... Mira, otra cosa. Seamos sinceros. El clásico sí era partido para Murrugarra. El clásico le caía como anillo al dedo el partido para Murrugarra. ¿Por qué? Porque... A ver, vamos a ver. Ok, ¿por qué el clásico le caía como anillo al dedo el partido de Murrugarra? Porque fue un clásico mucho más físico y es su característica de él. Y además la U estaba más tirado atrás, más defendiéndose. Y eso le viene bien a él. Estar agrupados, cortar, jugar. Ese juego es él, pues. Ese mueve sus anchas. El partido de mañana, a priori, no es tanto así. Tampoco es como que fuera la U súper ofensiva, porque es Melgar. La gente está pensando como que nos vamos a enfrentar al... A San Simón.
No, no, hermano, no vamos a ir contra San Simón, no vamos a ir contra los Caimanes, ¿ah? Es contra Melgar, que me dice, no, pero viene. Hermano, tiene buenos jugadores, no hay que subestimar. A Melgar no, pues a otro equipo. Hay que decir las cosas como son. Cuando viene un equipo que es más pobre individualmente y colectivamente que la U, bueno, le tienes que exigir que la U dé más, ¿no? Que juegue bien, hasta a veces que golee, pues. Pero si viene un equipo como Melgar, hay que exigirle que el equipo gane. O sea, no, no exageremos. No exageremos. Ya si va, da más, es mérito de la U, ¿eh? Si da más, es mérito de la U. Melgar mete un gol aún perdiendo, ojo. Perfecto, Misterio, es lo que comentábamos. Melgar siempre remata mucho al arco. Genera mucho Melgar. Melgar genera. No es que no esté generando. Genera, lo que pasa es que no está fino y no está con la confianza suficiente. Le llegan pocas veces y le convierten. El partido pasado en la Copa Libertadores le llegaron la primera vez y le convirtieron. Eso es falta de confianza ya. Por eso digo que la U debe golpear primero. Golpeando primero, yo intuyo que Melgar le va a costar meterse al partido. No subestimamos a Melgar. Grau en el papel era menos y casi no fría. No, pero Melgar y Grau es otra cosa, pues. La U contra Grau sí estaba obligado a jugar bien y no lo hizo. Contra Melgar no, pues. O sea, es como que. A ver, ponte, pues. Es que tampoco seamos falsos. A ver. A ver, ¿qué equipo puede ser? Ponte. Siempre pongo la Liga Española, ¿ya? El Real Madrid, porque el Real Madrid es el más grande de España. El Real Madrid se enfrenta contra. Viene. Un equipo así, a ver. No sé, el Valladolid. Ponte, ya el Valladolid. Hermano, el Madrid, por historia, por jugadores, por todo, de local, tendría que golear al Valladolid, pues hermano. Pero no es lo mismo que vaya el Valladolid que vaya el Valencia. ¿No? El Valencia, por más que no esté bien a veces, el Valencia es un equipo con historia, con carácter, que siempre le suele complicar. O el Sevilla. No, no es lo mismo. Acá podemos aplicar lo mismo. El Grau es un equipo que, ok, tiene cosas interesantes, puede mejorar, puede ser, se te puede complicar, pero al menos tienes que demostrar que tienes más cosas. No lo hizo la U. Ahora, viene Melgar, ahí sí, cuidado. ¿O tú crees que el hincha del Real Madrid, cuántas veces, o el Sevilla, no, el Valencia, cuántas veces él no le ha arruinado la fiesta al Real Madrid? Es así. Hay equipos que tú tienes que tener, por más como vengan, que sí, a veces vienen mal y. Tienes que tener precaución. Es como que nosotros estemos mal, pues. Cuando nosotros estábamos mal y nosotros íbamos de visita contra un equipo, hermano, es la U, hay que tener cuidado. Y por ahí la U te fregaba, ¿no? Es así. Melgar va sin Orsán. Es una ventaja. Cuidado con el Valladolid. No, pero Melgar va sin Orsán. Melgar va sin Orsán. Sí, ¿no? Ese por. A ver, a ver. ¿Qué es? Cúmulo de tarjetas. Ah, roja, ¿verdad? Roja. Roja, roja contra Streets. Esa no, no me acordaba, ¿eh? No me acordaba. Bueno. El último partido Orsán jugó bastante bajo, ¿ah? La plantilla suplente compite en Perú. ¿La plantilla suplente de quién? ¿De la U? ¿Compite para qué? A ver, para mí Dorregaray es suplente, ¿eh? De Valera. A ver, vamos a ver, ¿ya? Romero, buen arquero. La defensa, Guzmán para mí no. Sarabia, buena. Buena, pero buena, ¿no? O sea, es cumplidor, un buen, como. Bien, bien, Sarabia. ¿Y de ahí quién sería el otro central? Un chico de por ahí. ¿No? Uno de los chicos de la cantera.
De ahí, lateral izquierdo sería, por ejemplo, Arévalo, ¿no? O sea, yo te estoy. Me han dicho que la plantilla suplente de la U competiría. Eso es lo que me están diciendo. Vamos a poner Arévalo. O. Por eso, de la U. No, para mí no compite. No compite. O sea, ¿compite qué? ¿Para campeonar? No, estamos mal. Romero en el arco, un arquero bueno. Bien, bueno. Sarabia, ok. Pero de Guzmán y un chico. Bueno, vamos a poner Arévalo ya. Leo de lateral izquierdo, Cabanillas. Ok. Ancajima por el lado derecho, que ha estado bajísimo. Murruga R6, ok. Calcaterra a los 90 minutos, ¿eh? Calcaterra a los 90 minutos. Y sería el otro, sería Canchita o Peregués, uno de los dos, ¿no? Bueno. Y adelante sería Dorregaray para mí. Junto a el Tunche Rivera. No, no compite eso. Ese no compite, ese no compite para el título ni fregando. Es más, sin Apuras tampoco compite para la Libertadores, ¿eh? Ni para la. Yo creo que si hace una buena campaña, ese equipo podría competir para meterse a Sudamericana. Dice, ¿qué opinas que SC sí apueste por sus canteras? Eric Rodríguez. Ah, Cristal. Pero es que, a ver. Primero, la U el año pasado ha exportado a Piero Quispe. Tengamos eso en cuenta. Segundo, tenemos a Cabanillas, que también ha luchado el puesto, ¿no? Y que, ay, se le habían quitado, es otra cosa, pero Cabanillas fue campeón con la U el año pasado. Edison Flores también la cantera, pero bueno, no te la voy a contar. Después, la U en sí, o mejor dicho, como si, o, al margen de eso, la U en sí no ha estado trabajando en las menores. O sea, tampoco no nos pidan, son, hay muchos hinchas de la selección que dicen eso, no nos pidan que de la nada hagamos un trabajo que durante años la U ha tenido dormido, secuestrado. La U recién ha comenzado a trabajar en menores ahora. ¿Y qué? Vamos a arriesgar puntos porque para apurar un proceso de que recién ha comenzado prácticamente. No. No. Hay que darle tiempo. Eso que acá ponte unos 4 años. 5 años. La U podrá sacar algunos que otro jugador, pues, igual que Sporting Cristal. Pero necesitamos tiempo. Para mí, 5 años. Para mí. Pero hay unos que dicen que menos. Pero ya es criterio de cada uno. Luke, ¿sigue los partidos de Quispe? He visto partidos de Quispe. He visto partidos de Quispe. Yo creo que tiene que mejorar Quispe. Tiene que mejorar. Yo soy sincero. Si quieren, hago algún video de Quispe, ¿eh? Yo he visto algunos partidos de Quispe. Si quieren, les doy mi opinión en un video. Pero tiene que mejorar. Tiene que mejorar. Pero sobre todo en la confianza. En la confianza. Para mí, necesita agarrar más confianza. Él. Y la gente que lo rodea hacia él. Por suerte para Quispe, por ahora, tiene la confianza del técnico. La confianza del técnico. ¿Qué bien nos caería Quispe ahora? Bueno, habrá que ver más partidos igual. Yo tengo una teoría en cuanto a eso. ¿Qué opina de la flaca Quispe? los gatos hasta colegio tienen no, allá. No, pero a ver, como digo, Sporting Cristal tiene trabajando desde las divisiones menores hace tiempo. Sporting Cristal es un equipo que ya tú ves los jugadores que entran, hermano, y entran a rendir. Eso no es de la noche a la mañana, es un trabajo de años. Y la uno, o sea, porque, a ver, porque te dicen que no, tú no apuestas, tú vas a mandar a todo. No, tienen que ir los que se merecen. El problema es que Cristal tiene jugadores de menores que sí merecen entrar, que sí merecen algunos ser titulares. La U no ha hecho un trabajo
por años a tal nivel. Ha estado secuestrado del club. Entonces, por ese lado yo lo tomo. Claro, en el momento que yo pase un tiempo, yo sí exigiré que se haga eso, porque es parte de lo que uno quiere, o como uno quiere ver a la institución bien, es parte que el equipo saque y empiece a dar oportunidad a las divisiones menores, pues, ¿no? Luke, ¿qué no hubieras traído este año? Yo ya lo dije ya. Yo hice un video sobre eso. A ver, yo hubiera conversado desde hace tiempo con Leandro Gárate. Leandro Gárate, que me dirán, no sé cómo le irá a Argentina, pero no creo que le vaya bien, porque la Liga Argentina es top, pero de Chile le fue muy bien, y por algo se lo llevaron a Argentina. Sé que se ha ido a Argentina, no recuerdo dónde, pero se ha ido a Argentina, a Huracán, creo. Pero recién ha comenzado la Liga Argentina también, así que tampoco no es que podamos sentenciar algo, pero yo creo que la Liga Argentina sí es mucho para él, pero la Liga Peruana no. Pero yo hubiera ido por Gárate, y lo hubiera intentado en todo caso, no sé. A mí me hubiera gustado. De Unión Española era. Tu Vegetti. No, Vegetti es imposible. Está en Brasil. ¿Traerías a Ruiz Díaz a mitad de año? Sí. Sí, sí. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. El zaguero. Gárate fichó por Huracán. Sí. Creo que aún no me dio gol. Sí, yo sé. No, claro. No sé cuántos partidos irán en Argentina. 3, pues, ¿no? Pero yo no sé si sea para Argentina ese jugador. O sea, Argentina es muy nivel muy top ya. Repito. Para la Liga Peruana yo creo que sí. Si le ha ido bien a la Liga Chilena, muy bien. En la Liga Peruana para mí debería serlo. Y es perfil más bajo, ¿no? ¿No crees que Ruidia jugaría como juega en la selección? Separamos a la selección, Eric. Yo he visto a Ruiz Díaz con mis propios ojos. Yo sé lo que es tener a Ruiz Díaz. Yo he disfrutado de Ruiz Díaz. He campeonado con Ruiz Díaz de 9. Y hace poco metí un golazo. No, Ruiz Díaz acá se paseó. Se paseó. Sin ninguna duda. Y todavía podría hacerlo. Yo creo que todavía puede hacerlo. Claro, a lo mejor acá unos años ya no, pues, pero todavía puede hacerlo. Es que yo nunca lo he visto jugar. Claro, por eso te digo, Eric. Yo sí lo he visto jugar. Hermano. Se hacía unas jugadas increíbles. Bicicletas. Era un jugador determinante, hermano. Era un jugador. La U jugaba mal y Ruiz Díaz se sacaba. Ahí no era como lo que te dicen de Regaray. ¿Por qué no lo dejan bajo el arco? No, hermano. Ahí Ruiz Díaz agarraba, giraba y ¡pam! Un fierrazo y a guardar. Ruiz Díaz agarraba, controlaba, buscaba un remate de media distancia, agarraba los rebotes, por ahí se metía una jugada, se generaban los espacios. No hay nada que hacer. Ruiz Díaz era un jugador totalmente mortal para la U. Era un jugador que te abría los partidos, te cambiaba. Tener a Ruiz Díaz en ese tiempo era jugar 1-0 a favor. Así te lo digo. Era jugar 1-0 a favor. Es más, te digo algo. Si Ruiz Díaz se hubiera quedado toda su vida en... No, si Ruiz Díaz se hubiera quedado en la U, porque Ruiz Díaz estuvo mucho tiempo en la U, en 3 años, o capaz 4, rompía el récord de Lolo Fernández. Y Ruiz Díaz hubiera sido el máximo goleador de Universitario de Deportes de su historia. Estoy convencido de eso. Dale, le das 3-4 años, Ruiz Díaz lo rompía. Para mí era así. Porque Ruiz Díaz te metía 20 y tantos goles por temporada. Y te metió, no sé, como 3. ¿Cuántos años goles tendrá Ruiz Díaz en la U? Pues... Lo que debería ser tu canal secundario sobre fútbol europeo, créeme que no. Sí, lo que pasa es que yo quisiera... Mira, yo lo que... Esto ya es cuestión mía. Fabricio Luis, no lo digo yo, fíjate las estadísticas. ¿Cuántos goles ha metido Ruiz Díaz en la U? Fíjate. Y si tú seguías ese camino de la cantidad de goles, con su edad, lo podía romper. Lo les agrada. Yo no estoy diciendo que Ruiz sea más que él. A ver. ¿Cuándo he dicho que Ruiz es más que Lolo? A ver. Tabla de goleadores de no. Nivel. A ver, vamos a ver.
A ver, será la histórica. Alineación. Quiero la tabla histórica. Mira, Ruiz Díaz entró. ¿Esto de cuándo es? 29 de febrero del 2016. Ruiz Díaz entró. Está entre los goleadores históricos, ¿ves? Te miento, hermano. Mira, Ruiz Díaz ya está en el selecto en el grupo de artilleros junto a Teodoro Fernández, Toto Terry, Cachito Ramírez. Mira esos nombres: Percy Rojas, José Ore. Ore, hermano, mira esos nombres. Son los killers de la U de la historia. Entró al top 10. 74 goles. Y en ese tiempo, Ruiz Díaz, ¿cuántos años tendría? No sé, pues, ponle 25, no sé. Si Ruiz Díaz se metía, seguía, tranquilamente lo iba a terminar pasando. O sea, si te metía 20 goles por temporada, te metía mínimo 20 goles por temporada, porque podía meter 25, pero por ahí estaba rondando siempre. Ping. 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 Bueno, con Lolo Fernández, 4 años... capaz, no sé, no, ya tendrías que ver mucho, pero que se iba a meter ahí, sí, y si se quedaba lo sacaba, sí, o sea, ahí está. Ahí está entre los goleadores históricos, sin quedarse toda su carrera en la U. A ver, yo no estoy diciendo que sea más que Lolo, evidentemente, eso nunca lo diría. Tan loco, pero yo nunca he dicho eso. Si llegan, se quedan en 2 años, entra el top 5. Sí, podría entrar, claro. Si llegan en mismas condiciones con que se fue, que yo creo que sí podría. Pero 2 años podría acercarse más. La hora Ruiz Díaz 10 más. Ruiz Díaz era clave, hermano, era clave. Ojalá, pues, sería... Mira, si Ruiz Díaz llega a la U, hermano... Ay, ay, ay. Si Ruiz Díaz llega a esta U, uy, hermano, lo que nos van a tener que aguantar, hermano. Lo que nos van a tener que aguantar. Uy, uy, uy. Uy, 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 uy. Es así. Ay, ay. Por más que traigan a su Paolo, lo que sea, porque Paolo está más grande que Ruiz Díaz. Lo que sea. Mira, no, Paolo es más grande. Vamos, lo veríamos, pues, hermano. En clubes el chato es otra cosita. Y en la U siempre ha destacado, hermano. Siempre. Que venga Ruiz Díaz, hermano. Y ya con... Mira, imagínate si ya con Polo y Flores lo que les provocamos a todos. Imagínate si viene el chato. Buenas noches, los pastores, hermano. Ahí sí... sería como tener un cauterucho como Sporting Cristal. Y ojo que Sporting Cristal, yo no sé si es el mejor equipo en estos momentos, ¿ah? Del campeonato. No sé. Yo creo que sí, porque la U ha estado jugando mal, futbolísticamente hablando. Aunque defiende mal. Y la U le gana. A ver, la U defiende mejor que Sporting Cristal, sí. El medio campo del auto todavía no se ha adecuado a Sporting Cristal. Sí, en el ataque, evidentemente, tenemos a Dorregaray contra Cauterucho. Pues tenemos en la oreja nosotros. Pero está. Pero yo creo que así, futbolísticamente, como se le ve bien. Ahora, vamos a ver si la U mejora. Pues si la U mejora. La U tiene un margen de mejora que tranquilamente podría hacer frente y sería un partidazo, hermano. Sería un partidazo. El mejor partido de la Liga 1. Sí, le meten gol todos los partidos a Sporting Cristal. Es cierto, la U es mejor defensivamente. Por ahí podríamos darnos que si nosotros mejoramos en la creación y por ahí llega Valera y reemplaza a Dorregaray y se mete una buena... Porque Valera tampoco es bueno definiendo, pero al menos es de racha. Si mete una buena racha, ahí es, ¿eh? No hemos visto Sporting Cristal contra rivales de alto calibre en defensa. Barcelona es un rival de alto calibre y Católica a priori sí, ¿eh? Pero, a ver, ya como así oficiales,
No, no. ¿A quién Sporting Cristal ha jugado contra? Chancas, no es rival de alto calibre, como dices tú. Ha jugado contra Cienciano en Cusco. Ese sí es un rival fuerte. Cienciano en Cusco sí es fuerte, ¿eh? Empató. Y el primero. ¿Y quién más? ¿Quién más fue el primero? ADT. Por ahí, ¿no? Va a estar en la mañana. Mañana no, mañana voy a estar en Occidente. Y de ahí de una me voy a hacer ¿cómo se llama? El resumen épico, hermano. De una. Y antes, no, no, no. Voy a estar. Voy a tratar de llegar temprano, eso sí. Solo tuvo el visita de Cusco, el resto fueron todo partido de Lima y Callao. Ya, pero la U, por ejemplo, Manucci viene mal, pero ha sido de visita, ok, de visita cuenta, pero no es, creo, de alto calibre. Grau tampoco es de alto calibre, y Alianza, que tampoco es de alto calibre, no, mentira, Alianza sí es de alto calibre, eso es bueno, ¿no? Ha sacado un resultado de ahí, lo mismo, pues, ¿no? 9. Aunque Cristal no pudo con Cienciano. Vamos a ver nosotros, pues, ¿no? La U tiene, lo que, como digo, la defensa de la U es lo que podría marcar la diferencia a nuestro favor. La defensa de la U. En conjunto, el tema defensivo. ¿Valer en 2 años crees que entre? No, no creo. No, no entra. En 2 años no creo. No, no creo. No creo porque tiene 41 goles. No, no. Tienes 41 goles, Valera, en la U. Ya, el 10, el top 10 de la U es Ruiz Díaz con 70, 74 goles. No, para mí no entra. En 2 años no. Es que Valera suele fallar mucho. Necesitaría mucho, mucho más margen. Dorregaray, ¿cuántos años necesitaría para entrar en de? No, ya soy muy. Una bromita, nomás, una bromita, una jodita. Mañana anota Dorre, ¿eh? De cabeza, y nos cae a todos, hermano. Y aparece y hacen su y empiezan a hacer la gente sus videos. Dorregaray callando boca, yo mismo. Dorregaray, perdóname, de rodillas. Ay. 50 años. Mañana Dorregaray mete gol de Tula, dice. De cabeza, de cabeza. Llega para Bicentenario. Bicentenario, Dorregaray, el goleador del top 10. ¿Cuándo juega Valera? La próxima contra UTC, o sea, de esta a la otra. No sé si juega. Gente, yo no creo que Valera le quiten al toque sea titular. Yo no creo. Sería señalarlo a Dorregaray. Yo no creo que Bustos haga eso. Yo dudaría mucho que Bustos agarre y de una lo mande a Dorregaray. Yo. No sé. O sea, ¿qué le cierro a Dorregaray? ¿Por qué te sacas? ¿Por qué te fallas los goles o qué onda? Porque, hermano, o sea. Es señalarlo. Y ahora me dice, pero la U lo necesita. Yo sé, pero hay cosas también del plantel, ¿no? Yo creo que Valera va a estar entrando ahí. No sé, a menos que me sorprenda. Este de Dorregaray con Guarderas, Barco y Barreto. Aso, man. 0 goles. Sa volante. A ver. No, no, ya más adelante. No, pero. Y meterá. A ver, ¿cuántos goles creen que meta? Ya, yo les pregunto. ¿Cuántos goles creen que meta Dorregaray en el año? ¿Cuántos goles creen? Yo creo que Dorregaray va a meter 9. 9. Solo 10, dicen. 10, 10, ya. 10, ya, vamos a darle 10, 10. Yo creo que mete 10. Contando penales, ¿ah? Y dirán, wow, 10 es una buena cantidad. Obviamente ya tiene uno, ¿ah? Tiene uno, estamos contando su gol de penal.
No, no, menos de. Ya, puedo poner 9. Yo le doy 9. 8, sí, podría ser. Falla 8, los 9 penales. No, no creo. No, porque patea bien los penales. Por lo que se ve, patea bien. No, ya, le voy a dar 8. 8 goles. Vamos a ver si pasa ya. 8 goles. Yo creo que Dorregaray mete 8 goles. A menos que el Chaque termine pateando un montón de penales. Ahí podría ser porque patea bien los penales. Ya, mejor dicho. ¿Cuántos goles de jugada hace Dorregaray en el año? Ya, esa es la pregunta. ¿Cuántos goles de jugada hace Dorregaray en el año? Esa es la pregunta. Olvídate de los penales. Saca los penales. Yo te pregunto, ¿cuántos goles de jugada hace Dorregaray este año? De jugada. No de penales, de jugada. Ya, esa sí es. Esa sí es una buena pregunta. 5, guarda este tweet. Menos de 7. 3. Ahí sí está. A ver, yo creo que Dorregaray de jugada te mete 7, 7 podría ser, ¿ah? 7 goles, yo creo. Por eso yo dudaba entre 10, ¿no? Pero vamos a darle 7-6. Y de cabeza. No, de cabeza sí, no. No le puedes quitar de cabeza. Ese es su máximo potencial. Vamos a hacer jugada, sí. Yo creo que, mira, te va a meter. Ya, pongámonos. Mete 7. 6 de cabeza y 1 con el pie. O 7, 5 de cabeza y 2 con el pie. Yo creo que sí. De nariz. Desinfla la pelota si va con la nariz. ¿Eh? Desinfla. Con los pies, ¿cuánto? No, ahí sí ya sería muy. No, es que no le podemos quitar la. Para mí va a meter gol de cabeza. O sea, literal, es su mejor. No le podemos quitar su mejor virtud. Ahora, ¿cuántos goles hace Valera? Ya, esa es otra. ¿Cuántos goles hace Valera? Para mí, ojalá me equivoque. Yo le doy 12. Sacando penales, ¿ah? ¿Eh? 12. 12-13. Sacando penales, ¿ah? ¿Eh? O sea, jugada también. 12-13. 15 con toda la fe. Misterio. Lo mismo, la temporada pasada hizo 16, ¿ah? ¿Eh? 17, ojalá. Mira, si Valera hace 13 goles para arriba, sacando penales, hermano, nos va a ayudar mucho. 14 y 30 errados, dice Marvin Salazar. Tiene razón, puede ser. Pero, claro, lo suyo sería que. Mira, lo ideal sería que Valera meta de 14 para arriba. Para mí, un 9. De 12 para abajo, para mí es baja o mala temporada. De 12 para 14 es una temporada. Aceptable. De 12 o 13, ¿no? 12, no sé, 13 para 14, y por ahí 12, 13. Puede ser aceptable también dependiendo de lo que te dio, ¿no? En cuanto a gol hablamos, ¿no? Mejor dicho, en cuanto a gol. Y de 14 para. De 14, o mejor dicho, de 15. De 15 para 18 es muy buena. No, de 15 para 18 es buena. De 15 para 18 es buena. Es una buena temporada. Es más, ya cuando tú llegas a los 18, 16, ya estás. No, 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 perdón. Es que con 18 goles es muy buena temporada, yo creo. Ya de 18 para arriba. Mejor dicho, me enredo, como dicen. De 15 para 17 ya. De 15 para 17 es buena. Y de 18 para 22 ahí es muy buena. Y ya entra otro lote hacer una cantidad de goles a los Ruiz Díaz, ¿no? Ni una jugada hace. Sí. Le cuesta, le cuesta. A Dorre le cuesta. Vístete bien, ponte ropa, dicen por ahí. Me cago de calor, lo siento, pero me cago de calor. No puedo, te juro que me muero de calor. Además, hermano, yo soy. Estamos streameando y un montón de streaming hacen así. Así que, si no, tú cómprame la ropa, pero hermano.
Te juro que me estoy muriendo de calor ahorita, gente. Me estoy muriendo de calor, ¿eh? Gente, dejen su like, por favor. Dejen su like. A ver si dejan su like para apoyar al canal. Un likeazo no les cuesta nada. Ahí, pulgar arriba, descripción de video. ¡Ping! Ahí, poniendo y apoyando. Tenemos que llegar a los... más like. Por favor. Te agradecería bastante. Yo creo que esa va a ser la cantidad más o menos por ahí. Ahora. ¿Con cuánta cantidad de goles Dorregaray te taparía la boca? Para mí. Así tapadita. Mira, no te voy a decir 15, ¿ya? Porque es lo que estábamos hablando antes de que para hacer una temporada regular. Con 14. 14-15, sí. O sea, sí, mejor sí. 14-15. ¿Por qué? Porque sí, porque estábamos hablando de que 14 para abajo, más o menos, sería una temporada regular. De 15 para arriba, sí, de 14 a 15. Para mí, con 14-15, sí, 15, como dice Carlos. Con 15 goles te tapa la boca y con 14 también se la podríamos intentar dar, ¿no? Siendo flexibles, ¿no? 15 goles te tapa la boca para mí. Nos tapa la boca. Yo creo que sí. ¿Con cuántos goles le renovarías a Dorregaray? Uf. Con lo que he visto. Mira, yo te voy a decir algo, ¿ah? Si Dorregaray, si yo fuera el dirigente de la U, ¿ya? Haz de cuenta, ¿ya? No sé si ustedes opinen, pero es jugar nomás. Tampoco se lo, no te asustes. Si Dorregaray llega a final de temporada, con lo que he visto, así jugando así, pero te mete, ponte, 15 goles. Yo agarro, lo saludo, le doy las gracias y analizaría el mercado, ¿ah? O sea, los podrían estar, vaya. Si yo encuentro un mejor 9 para mí, lo adiós Dorre. Si no, lo tendría ahí como, ojo, con 15 goles, ¿ah? O sea, no te digo que le doy adiós, porque es 15 goles. Ahora... Si mete más de 15, ponte, mete 17 goles, hermano, lo renuevo de una, así sin pensarlo. Hay otro no, me llega altamente. Yo quiero Dorregaray, con 17 goles, ¿ah? 17. Si Dorregaray viene y mete 17 goles, yo sin pensarlo, le renuevo sin ni siquiera ver si en el mercado, nada. Dorre, te quedas de una. Y si mete 17 goles y los 17 de penal, no, ahí sí. Jonathan Dos Santos. ¿Cuántos goles metió Dos Santos? 12, CPP. Es un supuesto. Jonathan Dos Santos. No. Con 17 goles o Pablo Guerrero. Dorre con 17 goles o Pablo Guerrero. No. 17 goles Dorre Garay. Más joven. Y si me mete 17 goles es porque algo ha hecho bien, ¿no? Algo ha hecho bien. Le renuevo. No lo pienso. Si hace 5 goles, ¿se va a mitad de año? No. Es que no podemos botarlo a mitad de año porque es pérdida para la U. Porque es pagar un contrato, darle todo el contrato sin que juegue en la U. Y encima no puede fichar a otro jugador extranjero. O sea, ¿para qué le vas a regalar la plata? Mejor que se quede acá y que entre choque gane el juego aéreo al menos en los últimos minutos. Si no le va bien, como dice, si mete poquitos goles. Si Dorregaray mete 10 goles, me entrego en uñas. Si Dorregaray mete 10 goles, te entregas en uñas, José Acuña. ¿Pero a quién te vas a entregar, hermano? ¿A quién te vas a entregar y qué vas a entregar? Dime. Y solo con 10 goles, el señor... ¡Qué fácil, señores! ¡Qué fácil, señor! Usted es demasiado fácil. No se la ponga fácil. 10 goles, nomás. Y el señor va a entregar... Lo va a entregar con 10 goles. A Dorre se lo entrega, dice. Hans dice...
Pero para cupo de extranjeros, si hace menos que Valera, chao. Hoy no hay mucho que debatir. Claro. Si hace menos. Hans, a ver, ¿y qué pasaría si terminan los dos jugando juntos? Y Valera te mete, ponte. Te mete 15 goles y Dorregaray te mete 12. Ahí la cosa cambia, creo, ¿ah? O no, no, mira, Dorregaray te mete 13 y Valera te mete 15. ¿Le renueva o no? Así, jugando con doble punta. Haz de cuenta, Dorregaray pivoteando y ahí influye más su juego. Oye, ¿no creen que Dorregaray le podría ir mejor con dos puntas? Con Valera, si lo ponemos a Valera al lado. Que Dorregaray choque. ¿No le podría ayudar más? Creo que alguien ya lo había dicho. No recuerdo quién me lo dijo. No sé, creo que fue Canepa o el último inch. No recuerdo quién me lo dijo. Pero recién me he puesto a pensar bien eso, ¿eh? Nunca lo había analizado. Ah, claro, Flores en su prime. Claro, no podemos sentar a Flores. Vamos a sentar a Flores para que Dorregaray entre. Le vaya bien a Dorre, imagínate. No, no. Espera, te habla huevo. Sacar a Flores imposible. Sí. Ya me voy a apagar, gente. Voy a apagar porque estoy, ya empecé a alucinar. Ya. No, no. Mi caballo Flores, gente. Mi caballo Edison Flores. Mi caballo Edison Flores. Bueno. Vaya carnaval al estadio, dicen por ahí. Mañana ganamos cero, Luke. Ojalá MC Clips. Clips, ojalá. Suscríbete al canal si quieres estar informado del universo. Suscríbete al canal. Este es tu canal. Gente, no has dejado like. No has dejado tu like. Tú no has dejado like. No estás dejando tu like, oye. Oye, no estás dejando tu like. Yo estoy viendo acá y no has dejado tu like. O sea, no seas malo, pues. No seas malo. Al menos aportando con tu like que ni siquiera te estamos cobrando por like, hermano. Ni siquiera te estamos cobrando por like. Agradece que el like es gratis. Bueno. Uy, me muero de calor, gente, ¿eh? Me muero de calor. Bueno, gente, me paso a retirar. Me paso a retirar gracias a la gente que estuvo en la transmisión. Mañana directo. Me gustaría hacer directo, pero voy al estadio. A veces. Bueno, no sé. Ya algún momento haremos un directo post partido en un partido de la U, pues. Algún día tendremos que hacernos algo por el canal también. Y también. Después el resumen épico lo estaremos subiendo. Después. Apenas termine Gente, les quiero hacer una pregunta. ¿Alguien sabe por qué mi micrófono suena como estática? O sea, no sé qué. Parece que se ha desconfigurado algún. ¿Cómo le dicen esto? A un driver, algo así. Y lo estoy buscando, lo he tratado de poner, pero no puedo. No, le he puesto y sigue sonando como estática. Si alguien sabe, me lo pone en los comentarios y listo, pucha. A ver si me ayuda, porque no quiero que suene así en el resumen épico. Me ayudaría mucho de esa manera, tratando de arreglar mi micrófono, quitarle esta estática. ¿Ok? Pero bueno, me paso a retirar, gente. Gracias a todos por. ¿Qué dice? El resumen épico a los cuantos minutos después del partido de. No, no, el resumen épico ya es mañana, Eric. Es mañana, porque has visto que yo edito mucho en el resumen épico. Tribuna Occidente es fila E, seguramente esté. En la fila E del resumen épico. En la fila E de la Tribuna Occidente voy a estar. Muy probablemente por ahí. Pero bueno, me paso a retirar. Y dale auto la vía y espero que me escuchen y me vean en una próxima oportunidad. Hasta luego, gente. Gracias por el apoyo y no te olvides de dejar tu like y suscribirte al canal para estar informado del universo. Si llegamos a los 35.000, sorteo la camiseta del centenario antes de abril. Recuerden.